Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más del canal. El día de hoy tenemos esta información importante, información de último minuto. Se encienden las alarmas en Centroamérica porque justamente ha sucedido un movimiento telúrico fuerte de magnitud 5.5 y la preocupación gira en torno por parte de los expertos porque este movimiento telúrico ha tenido como epicentro la falla de Motagua. Es así entonces que al activarse esta falla de Motagua sería un gran peligro para el continente americano, para la parte de Centroamérica más que todo, porque efectivamente podría causar un gran sismo, un gran terremoto superior a la magnitud que se registró en el terremoto de Panamá y de Haití, mencionan los especialistas. Es así entonces que se menciona que, como se tuvo de epicentro este terremoto en la falla de Motagua, ha ocurrido entonces este sismo de magnitud 5.5, el cual ha sacudido a la zona norte de Honduras. El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos, Francisco Argeñal, informó este miércoles que un sismo de magnitud 5.5 en la escala de Richter remeció la zona norte de Honduras. Argeñal detalló que el epicentro se localizó en las cercanías de la ciudad de San Pedro de Sula, Cortés, zona norte de Honduras, asimismo que el movimiento fue detectado por la red de alertas de tsunami cerca de la falla de Motagua con profundidad de 1 kilómetro, es lo que mencionan justamente los especialistas. El funcionario agregó que no se descartan futuras réplicas, por lo que pidió a la población estar alertas y guardar la calma. Hasta las 3:20 de la tarde del día de hoy no se habían reportado daños materiales ni lesionados, es el reporte final. Es así entonces como podemos apreciar, fuerte sismo de magnitud 5.5 remece la zona norte de Honduras. La preocupación gira en torno a que justamente este sismo ha tenido como epicentro cerca a la falla de Motagua. Como sabemos, la falla de Motagua es una falla completamente activa que no estaba emitiendo movimientos sísmicos por muchos años. Sin embargo, al parecer ya se ha activado nuevamente y está empezando a emitir fuertes sismos. Por eso es que justamente se han sentido sismos en Panamá, Haití y ahora desde el día de ayer está sacudiendo fuertemente a Honduras. Estaremos ampliando información en los próximos videos. Cuídense bastante. Nos vemos.